Pues ya es muy tarde, pero como no tenía nada que hacer en la casa, dije, voy a visitar a la Monique Hughes y le vine a robar unas papitas. Oh, qué la fregada contigo, pues. Ya sé que traes un desastre aquí. Nunca va a tener limpio. Bueno, limpio puede que esté, pero acomodado jamás. Un cigarrito, mijita. Para esas de esas cabareteras de antes. Perdóname. Ni me alcanzó a tomar. ¿Qué onda, niño, usted? ¿Cómo está? Esta tiene mucha chía. Ahorita va a chillar. Corre, corre, papi, corre, corre, corre. Andar afuera. Hey, defiende tu terreno. Tiende esa, porque si no, nunca la vas a atender esa, ¿eh? La voy a lavar ahorita. ¿No tienes mojado nada adentro? ¿Dónde? Sí, pero tenemos una en el suavitel y la otra. Sácala del suavitel ya, Mónica, tiene como 3, 4 días en el suavitel. No, pero la cabeza en el suavitel. ¿Cuándo? Ahora. ¿A qué horas? Ahora ya se rato. Ni miras. ¿Sí, en serio? Es que ya la tenía en el suavitel. Y había esa una como jabón, y antes no se me abría el espejo porque le echaba cloro, porque estaba el temporal ya cloro. Y, ¿a la ropa de color también? Sí, para la ropa de color también. Sí, pero es, el cloro es un chorrito nomás. Por eso se apestaba, porque le echabas mucho, mucho cloro. El cloro es muy fuerte. Es un chorrito nomás para la ropa. No creas que se le echa... Porque es de color, se le hace echar así. No. Tienes que aprender a dosificar jabón, a dosificar... cloro, a dosificar todo para que todo te rinda. No echarle a lo loco, a lo bestia. Y yo sí. Ese me apestó bien feo. Pues sí, que quería que toliera a rosas después de que todavía le echas toda la botella de cloro. ¡Brandy! ¡No te vas a salir! Entonces, después que le echas la botella de cloro y le dejas un mes ahí, ¿cómo nos va a apestar? Pues sí. ¿Qué te va a decir? Algo te va a decir, es muy rollo. Pues nada. Está fresco ahorita, fíjate que no hace nada de. Otra vez hasta la noche está como húmedo y ahorita sí, no. Y calor. Y calorcito y ahorita no, está fresco. ¿Qué quiere usted, Chipilón? ¿Qué quiere? No sea farboso, cámese. El Chipilón de la casa. Verdad. Hace un poquito. Ay, me está moliendo usted, cámese. ¿A qué saben? ¿A qué saben mis dedos? Saben a patas. Bueno. Pues Mónica está bien. Ya se anda queriendo poner la pijama para dormirse, según ella. Pero sí, ya no hay nada que hacer ahorita en la calle. Es muy tarde y las cosas están muy feas, Mónica. Así que... Take it easy, girl. Gracias por venir. No te preocupes. Como todo el tiempo. Nos vemos. Hasta mañana, con el favor de Dios. Que descansen. Que se la pasen bien y que... Y nunca cambien. Bye.